Hola amigos, en este vídeo veremos el equipo básico que debemos tener en nuestros acuarios de agua dulce. Empecemos. 1. Un filtro. Este va a depender del litraje de tu acuario. Este debe filtrar el triple del agua, y puede ser desde el más sencillo como el filtro de plataforma, o unos mejores como el de cascada o la cabeza de poder. El filtro en un acuario es muy importante, ya que este nos ayudará a tener limpia el agua y que nuestros peces no mueran. 2. Termostato o calentador. Este va a depender como el filtro del litraje de tu acuario. El termostato o calentador debe ser un watt por cada litro de agua. Por ejemplo, si tienes un acuario de 60 litros necesitas un calentador de 60 watts. Yo recomiendo un termostato ya que a este se le puede regular la temperatura que deseas y es automático. La temperatura va a depender de los peces que tengas. 3. Termómetro. El termómetro nos va a servir para checar la temperatura de nuestro acuario, los hay de varios tipos pero el más común y fácil de usar y de interpretar, es el de estampa o calcomanía se pega en el vidrio, y nos indicará con un color la temperatura del agua. 4 Bomba de aire la bomba nos ayudará a oxigenar el agua para que nuestros peces puedan vivir este es opcional ya que los filtros nos oxigenan como el de cascada y la cabeza de poder y el filtro de plataforma necesita de una bomba de aire para funcionar, dado que los filtros nos ayudan a oxigenar puede ser no necesario la bomba de oxígeno en caso de tener un filtro que no sea de plataforma, pero si es necesario en algunos peces porque necesitan mayor aportación de oxígeno. Y bueno, esto es el equipo básico, que se necesita para tener un acuario de agua dulce, pero otro equipo básico por así decirlo y que es muy importante es un anticloro, ya que a muchas personas que son nuevas en este mundo de los peces, se les olvida poner algún acondicionador y usan directamente el agua de la llave. Esto es un gran error, necesitamos ponerle un anticloro para que el agua sea buena para nuestros peces. Y con esto termino este video amigos, espero les guste y les ayude, si tienen alguna duda déjala en la parte de comentarios, dale dedo arriba y compártelo, saludos hasta la próxima.